Amigos, seguimos paseando por acá por el barrio de la Recoleta. Este barrio es un barrio bastante, lo que se dice en Buenos Aires, bastante paquete, es decir, bastante de gente adinerada. Acá la gente habla así: ay, gordo, viste, papá se compró un auto nuevo, viste, ay, mi papá se compró dos, ay, gordo. Bueno, así habla la gente acá. Es un chiste, o sea, no, ya no hacen más eso, ya es una cosa del pasado. Pero lo que sí tienen es lindos parques, lindos parques. Está todo muy parquizado, muy, muy prolijo, todo joya, nunca taxi, como se dice en Argentina. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de el futuro. ¿Qué es el futuro? El futuro es lo que se nos viene. El mundo en el que viviremos mañana o pasado. Y bueno, ustedes saben que yo siempre pienso en la guerra. Tengo varios temas que son favoritos. La forma de gobierno, la guerra, la gravedad, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas. Bueno, y ocasionalmente se combinan dos temas, y en este caso vamos a combinar un poco de guerra con inteligencia artificial. ¿Y qué podemos decir? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Imagínense que vivimos en el mundo del futuro. ¿El mundo del futuro cómo va a ser? Bueno, celulares por todos lados, autos inteligentes, máquinas inteligentes, es decir, digamos, las máquinas de la construcción, las que hacen edificios. Los edificios no van a ser más hechos por obreros, van a ser hechos por máquinas, por robots. Va a haber un proceso en donde uno mete, vamos a decir, el disquete, por decirlo de alguna manera, con el plano del edificio que quiere, le dice el lugar donde tiene que estar y listo, y acá están los materiales. Y la máquina empieza a construir y fabrica todo. Bien, eso va a pasar, no mañana ni pasado, pero sin duda que va a ocurrir. Y bueno, los tornos también. Los tornos, ustedes saben que cada vez son más robotizados y más automatizados, y aparte de ser tornos son fresadoras, y aparte son fraguas, y son fundiciones, y son, qué sé yo, ebanistas, cualquier cosa. Las máquinas cada vez adquieren más y más y más habilidades. Ahora bien, todo está conectado a internet, todo, todo. O los autos, por ejemplo, van a estar conectados a los satélites, o entre ellos, se van a poder hablar entre ellos, transferirse mensajes instantáneamente, ponerse de acuerdo en qué auto va a pasar primero, en caso de accidente se van a poner de acuerdo en ver, a ver cómo reformulan el accidente para que muera la menor cantidad de gente, o para que mueran los pobres y no los ricos, cosas así. Bueno, ustedes saben que ya existen las impresoras 3D. Las impresoras 3D son maravillosas porque van a permitir que los astronautas en Marte fabriquen todo lo que necesitan. Hasta la comida, todo. Bueno, muy bien, fantástico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Existe un problema. Cualquiera con una impresora 3D se podría fabricar un arma, por ejemplo. Ese es un gran debate que hay en el mundo. Cualquiera podría fabricar un arma de fuego simplemente con diseñarla en AutoCAD, meter los planos en la impresora y sale del otro lado el arma. Y encima es de plástico, o sea que si, además de ser un arma que funciona, sería indetectable, peor todavía. Hay un gran problema con eso. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, se están haciendo programas para impresoras 3D que detecten cuando alguien está fabricando algo que podría ser sospechoso de formar parte de un arma de fuego. Bien, hasta ahí fantástico. Bueno, ¿qué pasa? Imagínense que el día de mañana Argentina se le acaba la paciencia, dice, bueno, se terminó, vamos a ir a la Malvina, vamos a recuperar lo que es nuestro y listo. Ni bien hubiera una sospecha de que eso pudiera pasar, podría ocurrir que todas las computadoras, todos los automóviles, todos los celulares, todos los tornos automatizados, todas las fundiciones, todos los barcos, todos los aviones, todas las turbinas de los aviones, todo se detuviera. Se detuviera como respuesta a la amenaza de guerra de Argentina hacia los piratas asesinos estos que siguen a esta monarquía decadente inglesa.
Y listo, ahí terminó la guerra, ¿eh? Así terminan las ambiciones. Y bueno, ¿y eso puede pasar? Sí, puede pasar. Es más, yo no sé si hoy en día ya está pasando, ¿eh? Ya está pasando. A mí, por ejemplo, se me murieron varios discos rígidos, ¿eh? Porque instalé unas versiones de Windows que no tenía licencia, eran versiones desatendidas. Y me consta que ni bien conecté a internet esos Windows, los discos rígidos se murieron, ¿eh? O sea, si ustedes tenían alguna duda de que si el software podía dañar el hardware, bueno, ya se los confirmo, es así, ¿eh? Puede pasar. Así que, bueno, esa es una pequeña muestra nada más, ¿eh? Imagínense si en un país todas las computadoras, todas las centrales nucleares, todos los PLC, todas las, qué sé yo, todas las cosas electrónicas, los tomógrafos, las máquinas de radiografía, los automóviles, las motos, los celulares, todos los colectivos, los aviones, los helicópteros, todo se para de golpe, ¿eh? ¿Por qué? Y porque está todo conectado, ¿eh? Está todo conectado, ya sea por internet, ya sea por ultrasonido, ya sea por infrarrojo, ya sea por lo que sea. Todo está conectado, ¿eh? Y con los programas adecuados, programas que, por ejemplo, nadie puede auditar, ¿eh? Porque yo, ¿cómo hago para auditar el software de mi máquina de fotos? ¿Cómo hago? No tengo forma, ¿eh? No tengo forma. Tendría que laburar como loco, no sé, limando capa por capa del chip de la PROM, o tratando de encontrar alguna puerta trasera que me permita, pero que no debe tener seguramente, que me permita hacer eso, que me permita entrar al software de la cámara de fotos para ver qué es lo que hay adentro, si hay algún software que pueda ser hackeado, si está esperando instrucciones, si está pidiendo confirmación de autodestrucción. No hay forma de saberlo, no hay forma, ¿eh? Y bueno, ya los adolescentes programadas ya saben que los dispositivos se autodestruyen, es decir, no solamente las lamparitas se queman por contener gases que lentamente oxidan el filamento, y una lamparita que podía durar 5.000 horas dura menos de 1.000. ¿Eh? Bueno, esto no es una cosa nueva, es una cosa nueva. Y bueno, y estamos cayendo, sin darnos cuenta, en una trampa de la que no podemos salir, porque Argentina no tiene ningún nivel de tecnología como para suplantar o para arreglar este tipo de cosas, ¿eh? No tiene forma de emparchar ni hacer nada, ¿eh? Y ahora no es nada, esperen a que vengan los autos eléctricos, estos autos robotizados que van solo por todos lados. Eso va a ser de terror, ¿eh? Es más, un país en conflicto podría hackear todos los autos, ¿eh? Y programarlos para que se pongan a pisar gente. Imagínense que los autos se vuelven locos y se ponen a pisar gente por las calles, ¿eh? Parece una locura, pero puede pasar en cualquier momento, ¿eh? Y bueno, es así, lamentablemente no, Argentina y la mayoría de los países del mundo no tiene respuesta para esto, no tiene respuesta. Los chinos, por ejemplo, ya se avivaron de esto hace mucho y ellos tenían una especie de versión de Windows que era el XP, era un XP pero para China. Y los siguientes Windows que vinieron no los aceptaron. No los aceptaron porque los chinos no son ninguno boludo, son muy inteligentes y saben que esto puede pasar. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, esto es muy peligroso, no podemos permitir que, no solamente por el tema del espionaje, sino por el tema del sabotaje. No podemos permitir que potencias extranjeras nos espíen o nos controlen o controlen nuestras computadoras. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, hicieron muy bien, fenómeno. Nosotros fabricamos chip, listo, vamos a ponernos a fabricar y a diseñar nuestros propios micros, ¿eh? Nuestra propia arquitectura, con nuestro propio lenguaje, con nuestros propios algoritmos, todo propio, ¿eh? ¿Qué es lo que hace un país serio? O sea, un país serio hace eso justamente, se independiza por completo de cualquier posible control de otra superpotencia o de otro país o otra potencia, ¿eh? Y bueno, nosotros estamos infinitamente lejos de eso, infinitamente lejos. Pero realmente lo que hacen los chinos es lo que realmente hay que hacer, ¿eh? Independizarse, hacer su propia arquitectura, su propio micro, su propio disco rígido, todo propio, ¿eh? Todo propio. Así que, bueno, amigos, ya lo estoy haciendo muy largo. Es así, lamentablemente el futuro es aterrador, ¿eh? Yo no me gusta, digamos, hacerme pasar por conspiranoico, ni que la gente se asuste, ni propagar noticias falsas. Ustedes saben que yo todo lo que digo trato en lo posible de dar explicaciones, trato de justificar todo, digo los motivos por los cuales pienso como pienso, y en general los que me critican no tienen ninguna explicación, ni ningún motivo, ni ninguna justificación, ni ninguna ley, ni ningún nada, ningún libro, nada. Entonces, bueno, qué sé yo, ladran Sancho, viste, señal de que cabalgamos.
pero yo lo que creo es que estas cosas hay que prestarle mucha atención, porque nos acercamos rápidamente hacia una especie de nueva Edad Media, de la cual no vamos a poder salir tan fácilmente, ¿eh? No va a haber una revolución industrial que nos permita salir de esta Edad Media, ¿eh? Una vez que se pierda el conocimiento, una vez que se pierdan los ingenieros, una vez que se pierda las posibilidades mínimas que tenemos de luchar contra esto, ya no va a haber vuelta atrás. No va a haber vuelta atrás. ¿Eh? Vamos a tener que ir a pedir la ayuda de los chinos. ¿Qué pasa? Bueno. Amigos, no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Y desde este hermoso día de fin de año, casi les diría, ¿eh? Hoy creo que es 29 de diciembre. Aprovecho nuevamente para aquellos que están en el mismo calendario que yo, desearles feliz año nuevo, 2017. Y bueno, no olviden compartir, darle like, suscribirse, comentar, darle a la campanita. Y les mando, como siempre, un fuerte abrazo. Conspiranoico.